No puede contarlo, ni nombrarlo, el silencio es la respuesta a lo que crece adentro. Tiene 17 años, quiere abortar, pero en su país el nuestro esa práctica se hace a escondidas. Invisible es ella y es el nombre de la película que llega a los cines este jueves 8, en el punto álgido del debate argentino, la despenalización del aborto. El director, Pablo Jorgeji, demoró cinco años en el proceso. No imaginó que el estreno en la Argentina se volvería material visual de apoyo de las corrientes a favor y en contra y hasta insignia de algunos movimientos. No es una película militante o panfletaria, avisa Gheorgheggi. Evito decir cómo tienen que ser las cosas. No quiero convencer, sino llamar a observar. La historia vio la luz por primera vez en el Festival de Venecia, el año pasado, y viajó a festivales en Oslo, India, La Habana, Río de Janeiro y Mar del Plata. Eli, Mora Arenillas, que en el filme se mueve angustiada en ese paisaje de la boca que comprende puntos como el y Catalina Sur, revelan ese secreto algo más complejo que el deseo de interrumpir un embarazo. La idea era contar un conflicto que no se puede verbalizar. De lo que importa, la chica no habla. No elijo hacer películas silenciosas porque es nob sino porque lo que le pasa a mi personaje es que no puede poner en palabras un vendaval, explica Jorge G., antes director de las Acacias. El deseo mío y de María Laura Gargarella, con quien escribimos el guión, es dar una mirada de la soledad adolescente, no del aborto. Desamparo en tres órdenes, desde lo familiar, desde lo institucional, en una escuela que no registra ni estimula, y desde un estado ausente, Desmenuza el director que demoró más de un año y medio en el casting que ganó por sutileza gestual Arenillas. Descubrí que la adolescencia de hoy no es tan distinta a lo que fue la mía. En esa etapa uno es un poco una me va tratando de generarse una identidad. ¿Sentís que la película viene a cumplir una misión en pleno debate? Tal vez. Me encantaría que sea un vehículo para la reflexión. Una chica me dijo. Ahora tengo una herramienta para mostrar lo que le pasa a una mujer cuando pasa por eso. Yo termino entendiendo mis películas con las devoluciones de los otros. Estrenamos en Brasil en noviembre y allá el tema también es tabú. La sociedad está fracturada. El impacto en los países europeos, donde no existe esa restricción, y en los latinoamericanos fue distinto. La reacción en América Latina es más visceral. Decís que no es militante. Pero la película planta una posición y plantea una mirada patriarcal de una sociedad en la que se le aconseja a la chica que el medicamento lo compre un varón para que en la farmacia se lo vendan. La película tiene una mirada femenina y es feminista. Quise establecer dos pilares. Evitar lo militante y que hubiera trucos estilísticos. Que sea una película sin vueltas. Ni distracciones. Hubiera podido hacer algo más ganchero. Pero esta fue mi forma más honesta. ¿Por qué haces cine? ¿Es tu forma de denuncia o de qué? Es una buena manera de atravesar la existencia. Me gusta más que jugar al fútbol. Puede que sea para saber más de mí, para ser mejor persona. Pero esencialmente, para dejar algo a mis hijas. Lo próximo: una película sobre un submarino. Hace tres años George puso la atención en un libro, trasfondo. De Patricia Rato, basada en una historia real, la de la campaña del submarino Ara San Luis en el conflicto armado de Malvinas. En 1982, la autora le cedió los derechos y el cineasta se propuso un filme basado en lo que representa la espera. Juro que fue anterior a la desaparición del Ara San Juan. Me asombró lo que ocurrió el año pasado, advierte. Mi intención es una película de guerra clásica.